La Dirección General de Conservación de Carreteras Estatales y la Dirección de Mejoramiento de Vialidades Urbanas, pertenecientes de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, realizan trabajos de limpieza derivado de las lluvias suscitadas en la zona metropolitana de Pachuca. Los trabajos que se realizan son retiro de material de arrastre y asolve, limpieza de rejillas, así como retiro de basura en los bulevares de Felipe Ángeles, Santa Catarina, Ramón G. Bonfil y en la salida hacia la Ciudad de México, por lo cual en estos puntos se encuentra personal y maquinaria trabajando. Por tal motivo, se solicita transitar con precaución y respetar los señalamientos. La SOPOT continuará con acciones de mejoramiento y mantenimiento de vialidades en el estado. Se exhorta a la ciudadanía a no tirar basura y a generar conciencia en los grandes daños que provoca el tirar basura a la calle ante esta temporada de lluvias. La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, a través de la Dirección General de Conservación de Carreteras Estatales, realiza acciones para preservar y mantener las vialidades que contemplan la red carretera estatal. En este caso, se llevaron a cabo trabajos de bacheo con mezcla asfáltica en caliente sobre el bulevar Santa Catarina en la capital hidalguense. Esto realizado por elementos de la Residencia de Pachuca de la Dirección General de Conservación de Carreteras Estatales. La SOPOT anuncia que seguirá realizando este tipo de labores en todas las regiones de la entidad. Por ello, exhorta a los usuarios y automovilistas a transitar con precaución, así como a atender los señalamientos del personal de la dependencia. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.